Buenas, buenas. El tema de la semana son los trinos de aire, pero tengo que decir que no es solamente esta semana. Es más como el regalo de octubre, son trinos de aire. Y de hecho se conforma un gran trino de aire. Vamos a ir por partes. ¿Qué es un trino? Un trino es un ángulo de 120 grados que ubica a dos planetas, o a un planeta y un punto matemático, en signos que tienen el mismo elemento. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos aire, fuego, tierra y agua. Para que se conformen los trinos, vemos de nuevo dos planetas o un planeta, un punto matemático en signos del mismo elemento. En este caso son trinos de aire. Entonces, por ejemplo, Sol en Libra, aire, crea trino con Saturno en Acuario, aire. Pero también tenemos los que se llaman gran trinos. Gran trino de aire, gran trino de fuego. Bueno, en octubre tenemos un gran trino de aire. Vemos al Sol y a Venus en Libra, creando trino a Saturno retrógrado en Acuario y trino a Marte en Géminis. Aquí estamos viendo que los tres signos del elemento aire tienen las bases llenas. Entonces, de hecho, se forma un triángulo en el cielo. Y esto es interesante porque cuando yo empecé a estudiar astrología, yo pensaba que un trino en sí ya era un triángulo. No, un trino es un ángulo de 120 grados. Pero un gran trino, sea de aire, sea de fuego, sea de tierra, sí nos arma como un triángulo en el cielo. Y octubre tiene eso. Ya lo escucharon. Sol y Venus en Libra, Saturno en Acuario, Marte en Géminis. Y se está desarrollando a lo largo de esta semana y la semana que viene. ¿Qué nos ofrece un trino de aire? Un trino. No un gran trino, un trino. Un trino. ¿Qué nos ofrece? Tenemos que entender el elemento aire. El elemento aire se trata de comunicación de ideas, intercambio de información. El aire es un elemento que no es que carece de emociones, pero no lleva la emoción como lo lleva el elemento agua, o con mucha pasión como es el elemento fuego. Aire es más como lo que flota en el aire, cómo te lo comunico, cómo te lo transmito, lo que envío, lo que se propaga también, todo lo que queremos que se propague. Por eso es un buen periodo para lanzamientos o cosas que queremos que se corra la voz. Y tener esos trinos, que además incluyen a Saturno en Acuario, solidifican muchas cosas. Por eso es un momento muy oportuno. O sea, astrología es acerca del timing. Y es un momento muy oportuno para concertar esas reuniones donde concreten negociaciones o se firmen acuerdos o digamos, ok, este es el plan que vamos a ejecutar. Muy bueno para convencer a personas, muy bueno para finalmente entendernos con otras personas, muy necesario después de lo que fue, bueno, Mercurio retrógrado. Así que hay que aprovecharlo. Ahora, hay un gran trino de aire. No solamente un trino, hay un gran trino de aire. Por lo tanto, el regalo que tenemos, esta capacidad de comunicar, de transmitir, de lanzar algo y que se corra la voz, de propagar nuestras ideas, de mostrar más de lo que hacemos, está muy bueno, muy fuerte. Sí, hay otras alineaciones que, bueno, que apelan mucho a nuestras inseguridades, hay alineaciones que apelan mucho a la pasión y al fuego, como la luna llena en Aries que acabamos de tener y seguimos bajo su influencia. Pero presten atención, porque estos trinos de aire son muy, muy buenos. Y como Marte empieza a retrogradar el 30 de octubre, es decir, ya, todo lo que tiene que ver con energía Marte va a recibir un stop o un espérese o va a tomar un montón de tiempo hasta enero o marzo de 2023. Y bueno, todo depende de dónde esté Marte en Géminis en tu carta. Ya yo he dado varias clases de Marte retrógrado en Géminis, horóscopo de Marte retrógrado en Géminis. Así que lo pueden checar en mi página miastral.com. Pero queremos aprovechar lo más que podemos octubre para impulsar nuestras cosas o para tener esas reuniones o para decir, ok, vamos a planificar los 3 primeros meses del 2023, por ejemplo. Aquí les dejo la otra parte de la explicación. Ok, hablando de esta semana del 10 al 16 de octubre, hice una carta del día 12, que es como que la mitad de la semana, para que vean dónde estamos. Primero lo que les decía, la zona Aries de nuestra carta. Yo sé que no para todo el mundo la zona Aries está así, ni en esta casa, y no para todo el mundo su zona Aries tiene a Júpiter y a Quirón en la misma casa. Van a haber cartas astrales donde, aunque Júpiter y Quirón están en Aries, Júpiter está en una casa, Quirón está en otra, pero lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. En la zona Aries de nuestra carta, recuerden que Aries es código del yo. Está Júpiter, que es abundancia, y tiene tiempo retrogradando, así que estamos buscando la abundancia interna. Y está Quirón, que es una inseguridad. Me siento insegura, me defiendo, porque defenderte es otro código del signo Aries. No estoy hablando nada mal de las personas Aries, nada que ver. Sencillamente es un código de energía Aries. Aquí tuvimos la luna llena. Aunque la luna se va a mover, obviamente,
Esta influencia queda hasta el 23 de octubre. Entonces aquí tenemos un foco emocional muy importante sobre las necesidades del yo, mis necesidades, muy urgentes porque fue una luna llena. Entonces, con esta semana vamos a ver que tenemos al Sol y a Venus ya en conjunción, miren, 16 y 19, 3 grados matemáticos, y el 22 de octubre crean conjunción perfecta. Entonces, vemos a Venus y el Sol, ambos en oposición a Quirón retrógrado en Aries. Son aspectos menores porque aspectos a Quirón se consideran menores y se sienten como una inseguridad social, y hay tendencia a que te quieras defender o a que quieras hacerte el duro o la dura o nada que ver. El asunto está en que, aunque sí tenemos estas oposiciones, también tenemos a Venus y Sol en Libra en trino a esta conjunción que Saturno tiene con Vesta. Saturno retrógrado, Vesta está aquí también en Acuario. El Sol crea trino a Saturno el 11 de octubre. Venus crea trino a Saturno el 14 de octubre. Pero no quiero que lo vean como que una cosa pase un día y otra cosa pasa otro día. Quiero que lo vean como un punch de energía. Sí está la inseguridad, pero sí estoy tomando acciones desde mi adulta o adulto responsable con mucha pasión porque quiero hacerlo diferente. Quiero cambiar la historia que tengo en mi cabeza de las inseguridades que me digo todo el tiempo. Esto es como, estoy a punto de cerrar un negocio y algo dentro de mí me dice que se va a caer, a mí todo se me cae, yo nunca pego una. Y este trino es como, no, yo sigo las llamadas, sigo las conversaciones, sigo la negociación, porque esta vez yo lo voy a hacer diferente. Esta vez, desde mi adulto responsable, yo lo voy a manejar diferente, yo me voy a presentar por esto. Yo puedo convencer a la otra persona. En eso, Mercurio en Libra se va a poner a Júpiter retrógrado en Aries por última vez, que es la capacidad de inclinar la balanza a mi favor. Así que tengan eso en cuenta. La zona Aries puede tener inseguridades, pero también tiene mucha abundancia. Así que crean en ustedes. Crean en ustedes. Los trinos de aire son sumamente beneficiosos para negociaciones, para comunicaciones, para llegar a acuerdos. Y siendo esta el tercer y último, la tercera y última posición entre Mercurio y Júpiter, ya la tuvimos el 2 y 18 de septiembre, ya tenemos rato en este asunto, ya tenemos rato negociando, ¿sí o no? Bueno, les espero en clases.